Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de Confidencial y de esta semana. Llegamos a viernes 18 de marzo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de Spotify, en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, que ya somos más de 350 mil suscriptores. Nos acompaña esta mañana los periodistas, nuestro director Carlos Fernando Chamorro, Iván Olivares, Octavio Enrique y Cindy Regidor. Buenos días. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia, a las personas que se conectaron inicialmente con este programa en Radio Corporación. Aquí estamos en Facebook, en YouTube y en el podcast de Confidencial Radio, en Spotify y en otras plataformas. Me acompañan los periodistas Iván Olivares, Octavio Enrique, Cindy Regidor, Elmer Rivas, para conversar sobre las noticias, sobre lo que estamos reportando desde Confidencial, las preguntas que estamos haciendo, lo que estamos descubriendo, muchas cosas, algunas sorprendentes, otras bastante predecibles, y también tratando de adelantarnos a los hechos que pueden desenvolverse en los próximos días. Hoy es 18 de marzo y prácticamente se cumplen más de 2 meses y medio desde la última vez que los familiares de presos políticos pudieron tener un contacto con los detenidos, con los reos de conciencia en el Chipote. El solo hecho de que se produzca una nueva visita después de más de 2 meses de distancia representa un hecho de confirmación del aislamiento en que se encuentran los presos y cómo se están violando sus derechos más elementales en una cárcel que supuestamente debería de ser temporal, de investigación, y sin embargo esta ha sido una investigación que ha transcurrido ya durante más de 9 meses con todos los presos encarcelados, 4 mujeres, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vigil, siguen confinadas en celdas en solitario en un acto de tortura extrema, y se mantiene esa condición al día de hoy. Han estado 9 meses en celdas tras los barrotes del Chipote, algunas incluso internadas sin ni siquiera tener ningún contacto con el mundo exterior. Y eso es lo que está ocurriendo en la cárcel del Chipote. Estas son las condiciones que llevaron al deterioro y agravamiento de la salud de Hugo Torres, que murió después en un hospital bajo custodia de la policía. Y lo que los familiares de presos políticos están reclamando en este momento es el derecho de los reos de conciencia a salir de ese régimen de tortura. Casi todos ya fueron juzgados y todos han sido sentenciados arbitrariamente en unos juicios que no son juicios, son simulacros de juicio que se llevan a cabo en la cárcel de Chipote. El próximo lunes se leerá la sentencia, seguramente de culpabilidad, porque así ha sido en todos los casos. Lo que la fiscalía pide es ejecutado de manera disciplinada por los jueces en cuanto a las sentencias de culpabilidad y las penas que están solicitando. Y el lunes, decía, se leerá la sentencia para los 5 presos políticos acusados en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mi hermana Cristiana Chamorro, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vázquez. Ese mismo día se llevará a cabo la audiencia contra Juan Lorenzo Holman, el gerente general del diario La Prensa, que es acusado inicialmente por supuesta defraudación aduanera, después hablaron de lavado de dinero y ahora también lo vinculan con este juicio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y una vez realizada esta audiencia, únicamente quedan 2 presos políticos de los que están detenidos en el Chipote: Michael Healy, el expresidente del COSEP,
y Álvaro Vargas, ex vicepresidente del COSEP, cuyo juicio está programado para el 24 de abril. El asunto es que ya todos los presos tienen una sentencia, ya todos los presos tienen una pena y por lo tanto debe de cumplir de acuerdo al Código Procesal Penal los jueces la obligación de determinar bajo qué circunstancias van a cumplir esa supuesta pena, aunque todos sean inocentes de lo que los han acusado y de lo que los han condenado. Pero en primer lugar tienen derecho a que se suspenda el régimen de tortura y que aquellos que son reos de la tercera edad y que están en condiciones de salud bastante graves con enfermedades crónicas, empezando por Violeta Granera, Víctor Hugo Tinoco, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro y otros más, se han trasladado de inmediato bajo el régimen de arresto domiciliario. Y hay otros también, no solamente por edad, que están en condiciones de salud precaria, el mismo Juan Lorenzo Holman y otros más. De manera de que eso es lo que se está reclamando en este momento, porque los jueces están violando de manera expresa la ley. Y los otros presos, si ya fueron enjuiciados o mal enjuiciados y al mismo tiempo han sido mal condenados, tienen el derecho de salir del régimen de tortura y que sean enviados a un centro penitenciario regular en el que tiene que aplicarse el derecho para que tengan una visita familiar semanal, para que puedan recibir paquetería, para que puedan socializar con los otros presos y que pueda romperse este régimen de aislamiento que es una tortura. Eso es lo que está ocurriendo a lo largo del día de ayer, hoy y mañana. Continúan las visitas de los familiares de los presos políticos en el Chipote y esperamos que el próximo lunes conocer los testimonios de algunos de los familiares y también el pronunciamiento que los familiares de los reos políticos hacen sobre cuál es la condición del estado de salud y cómo se encuentran. Y lo que sí está a la vista, creo que lo comentaba el colega Fabián Medina en el diario La Prensa en un comentario hace un par de días, algo que lo hemos hecho notar en otras ocasiones. Si el objetivo del régimen era invisibilizar a los presos políticos, borrarlos de la memoria nacional, porque al día de hoy nunca hemos visto ni siquiera una fotografía o una imagen de un preso político en la cárcel, y mucho menos durante estos juicios espurios que se realizan a puerta cerrada, lo que el régimen seguramente esperaba producir eran confesiones, arrepentimientos, mea culpa. Y lo que hemos visto es simplemente la reiteración de todos los presos políticos de su defensa de inocencia, de su decencia, de su dignidad y de sus principios. Nadie está, por muy dolorosa que sea la prisión y la tortura y las consecuencias que esto tiene en su salud mental y en su salud física, hay una acción de resistencia, y esa acción de resistencia todos los nicaragüenses tenemos que sentirnos representados, identificados y con un sentido de solidaridad con ellos, con sus familiares y con todo el país para que se produzca su plena liberación. Ortega y Murillo, que son los carceleros, los que dirigen el sistema de tortura de la cárcel del Chipote, y los que han instituido este sistema de aislamiento, de crueldad, no han tenido jamás la capacidad de quebrar la moral, de quebrar la rectitud y la dignidad de los presos políticos. Y eso es algo que debe de incentivar a todos los nicaragüenses a respaldar nacionalmente a través de distintas formas el reclamo, no solamente de que salgan de la cárcel del Chipote, que cese el régimen de tortura, sino que se produzca la anulación de los juicios. Basta con que Daniel Ortega, que fue el que ordenó estos procesos, le dé una orden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco han demostrado tener la decencia de ser funcionarios públicos con algún grado mínimo
de probidad, de autonomía o de independencia para reconocer que estas farsas judiciales deben de ser desechas de la misma forma en que fueron hechas. Basta una orden de la Corte Suprema de Justicia para que se declare la nulidad de los procesos y por lo tanto que todos los presos políticos puedan recuperar su libertad. Si lo que Ortega pretendía al intentar borrar de la memoria nacional a los presos políticos era que desaparecería su imagen, desaparecería su reclamo, desaparecerían las razones y las causas por las cuales están presos, que por una demanda de justicia, de democracia, de elecciones libres, de cambio político profundo en el país para terminar con la corrupción y la impunidad, lo que está demostrando este largo periodo de tortura de los presos políticos es que su reclamo se mantiene invariable y es el mismo reclamo nacional sobre este cambio. Y esto es lo que mantiene viva también el respaldo de la comunidad internacional. Esta semana, el martes pasado, entrevistamos al director para las Américas de el Servicio Exterior Europeo, que es el equivalente, digamos, de la diplomacia de la Unión Europea que preside Josep Borrell. Josep Borrell tenía una visita programada a Costa Rica, Centroamérica, que tuvo que posponer por la crisis de Ucrania, pero envió a Javier Niño, el director para las Américas. Nosotros conversamos con él. Hay una entrevista que hemos publicado en Confidencial NICA en YouTube, en la que simplemente reitera que los 27 países de la Unión Europea demandan la anulación de los juicios, demandan la libertad de los presos políticos y advierten que tienen también la capacidad para seguir ejerciendo otras formas de presión, porque obviamente hasta este momento se ha quedado demostrado que el régimen Ortega Murillo no va a ceder si no es sometido a un nivel de presión política, diplomática, económica, nacional e internacional que lo obligue a conceder la liberación de los presos políticos. El otro tema que está en el ambiente y que ha tenido mucho impacto en estos días es este nuevo ataque contra el derecho de asociación cuando el gobierno ordenó cancelar la personería jurídica de otras 25 organizaciones no gubernamentales y fundaciones que se suman a otras 114 que ya habían sido eliminadas. Y si vemos la perspectiva, si vemos en perspectiva cómo ha sido la escalada de este ataque contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de asociación, hay que recordar que en diciembre de 2018 se canceló la personería jurídica a 8 organizaciones no gubernamentales, entre ellas el CENID, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Popolná, el Centro de Investigación de la Comunicación 5, CISAS, el IPADE, el Instituto para la Democracia, el IEP, el Instituto de Estudios Públicos y Estudios Estratégicos, y otras más. Hoy son ya casi 140 organizaciones no gubernamentales las que han sido ilegalizadas por el régimen. Y sin embargo, ahí está el CENID, ahí está el CENID haciendo su labor en defensa de los derechos humanos sin personería jurídica. Y muchas otras también que continúan trabajando de esa manera, algunas en Nicaragua, otras en el exilio, otras en ambas partes. Lo verdaderamente sorprendente de este ataque contra las organizaciones no gubernamentales es que no se limita la persecución a, digamos, intentar cerrar y anular aquellas organizaciones que ya han sido criminalizadas por el régimen. De hecho, sus representantes están en la cárcel, como es el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o del propio FUNIDES, la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Económico Sostenible, el Centro de Investigación que en su momento dirigió Juan Sebastián Chamorro, sino que se extiende a organizaciones
de servicio social, organizaciones humanitarias como Operación Sonrisa, que es una organización sin fines de lucro que tiene posiblemente más de 2 décadas de trabajar en Nicaragua para asistir a menores que tienen problemas de nacimiento, de paladar hendido, de labio leporino, y que ha brindado una labor extraordinaria de salud para reconstruir la salud de los niños y de su familia. Y hoy el régimen, por una acción de venganza, de castigo, no se sabe cuál es finalmente la lógica de este tipo de acciones, cancela la personería jurídica de Operación Sonrisa, con lo cual lo que pretenden hacer es simplemente anular el derecho de la niñez y de su familia a poder tener ese tipo de servicios médicos. Lo mismo han hecho con el Centro Humboldt, una de las organizaciones más importantes de la vida nacional en materia de investigación sobre temas de medio ambiente, para realizar estudios de impacto ambiental, para prevenir la depredación de los recursos naturales, o la Organización de Defensa de Derechos Humanos en la Costa Caribe, CEJUDCAN, y muchas otras. Puedo mencionar también la Asociación FDL, que está asociada con los servicios de microfinanzas. La financiera FDL mantiene de que sigue operando, sin embargo es obvio de que hay una amenaza en su contra al eliminar la personería jurídica de la asociación FDL. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene eliminar estas otras 25 organizaciones no gubernamentales? Seguramente los beneficiarios de programas y servicios de estas organizaciones estarán en este momento evaluando cuáles son las consecuencias. Vamos a hablar más adelante con nuestros colegas periodistas que han estado reporteando, informándose, preguntando a los beneficiarios y también a los promotores de estas de estos servicios. Servicios sociales, servicios de promoción de derechos democráticos, en algunos casos también de desarrollo local, y con un alcance verdaderamente nacional. Estamos hablando de un ataque completamente indiscriminado. Y por último, la otra noticia que queremos comentar al iniciar este programa es la visita del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el hondureño Dante Mossi, que llegó a Managua a inaugurar la nueva sede del BESIE, que se construyó en la zona de Carretera Masaya, cerca de Camino de Oriente. Un edificio que tiene un costo de $16.5 millones y que estaba supuesto a inaugurarse en diciembre del año pasado. Pero resulta que varios de los socios del BESIE, que son los países centroamericanos y también República Dominicana, y otros socios extrarregionales como España, Taiwán, Corea del Sur, Argentina y México, mayoritariamente demandaron que se pospusiera esa inauguración. No solamente porque el edificio que Ortega quería inaugurar con bombo y platillo no estaba finalizado, sino también como un acto de distanciamiento, de enviar un mensaje al régimen de Nicaragua y a la comunidad internacional sobre su desacuerdo con la reelección ilegítima de Daniel Ortega después de la farsa electoral del 7 de noviembre. Bueno, pasaron 2-3 meses y ahora Dante Mossi vino a inaugurar el edificio, pero vino solo, no vino con los representantes, con los gobernadores o con los directores. Los gobernadores del BESIE son usualmente los ministros de Hacienda de estos países. Los directores son representantes que son delegados para ocupar estas posiciones ejecutivas en el banco. Mossi llegó solo para entregarse de cuerpo y alma a una labor de ensalzamiento de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
y a reiterar también promesas de financiamiento que esta institución regional le estaría ofreciendo a Nicaragua. Ha causado bastante impacto a nivel internacional este alineamiento del presidente del Banco Centroamericano con la dictadura de Daniel Ortega, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿esa es una política del BCE o es simplemente un alineamiento unilateral de Dante Mossi con el régimen de Ortega? ¿Está buscando Mossi su reelección en ese cargo? ¿Tiene o no tiene el respaldo de los representantes de los distintos gobiernos? Son las preguntas que están planteadas sobre el papel que juega esta organización regional, financiera, multilateral, que es uno de los pilares fundamentales del financiamiento del régimen, al menos para proyectos de inversión pública, igual que la política extorsiva tributaria que ejecuta la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas, también son el elemento fundamental para el financiamiento de la operación del gobierno. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a hablar esta mañana con mis colegas Octavio Enríquez, Cindy Regidor, Iván Olivares y Elmer Rivas. Empecemos con la visita del presidente del BCE. Iván, ¿qué simboliza este respaldo claro, abierto, obsequioso que el presidente del BCE le ha brindado al régimen de Ortega y Murillo? ¿Es un respaldo institucional de este banco o simplemente refleja una acción personal, unilateral, del principal ejecutivo de esta organización financiera? No, pero no es precisamente lo último que decías. Es una cosa bastante personal en la que algunos miembros, algunas personas que han ocupado posiciones importantes en el banco, tanto en el pasado como todavía hoy, me explican que Mossi le debe en parte su elección al voto de Nicaragua. Y no solo eso, porque es historia, no lo podrían deshacer, sino que también en un contexto en donde, por lo menos hasta antes de las elecciones en Honduras, no se sabía, ¿verdad?, quién iba a ser la presidencia, y por consiguiente, si Mossi iba a tener el apoyo de Honduras, pues ahora el voto de Nicaragua se hace más importante para él. No sé si también habrá una cuestión de encantamiento personal, pues yo no entendería eso, pero es posible. Sí, llama la atención la cantidad de elogios, pero además de eso, de promesas. Mossi le dice en su discurso de que el banco le va a financiar todos sus proyectos, y menciona carreteras, puertos, apoyo para las personas que están, para los productores que viven y trabajan en el corredor seco, para las MIPYMES, etc. Y consciente de que el apoyo del banco ya está en el límite de lo que se le puede dar. O sea, que un banco no puede poner un alto porcentaje en un solo cliente, en este caso en Nicaragua. Como ya están en el límite de lo que le puede dar, le dice que van a crear un mercado de deuda centroamericano para que Nicaragua coloque deuda ahí y pueda seguirse financiando. En realidad, yo sería bastante escéptico acerca de eso, pues no sé quién iría a comprar los bonos del gobierno de Nicaragua, que si bien es cierto, tiene un historial de pago impecable hasta ahora durante las últimas décadas. De todos modos, pues no estoy muy seguro de que eso se vaya a poder mantener si la deuda sigue creciendo, que por cierto está en el 64% del PIB, por lo que ya empieza a estar en niveles peligrosos según los consejos que le había dado el Fondo Monetario Internacional a Nicaragua. Así que es muy alta. Y regresando, además del agradecimiento que tiene y de la necesidad del voto de Nicaragua, no sé si habrá algún tipo de encantamiento personal, pero ya eso es más difícil. No conozco a Mossi en persona, solo lo he visto por su... pero no sé. Pero no entiendo qué quieres decir con encantamiento personal. O sea, lo que estás queriendo decir es que el presidente del BCE está mareado, pues, por el carisma, supuestamente, de la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que mientras nosotros en Nicaragua vivimos bajo una dictadura y la gente vive bajo miedo, este hombre llega al país y dice que está sorprendido, que ha llegado al paraíso, y no se ha dado cuenta que acaso que en el país hay 170
presos políticos que están en condiciones de tortura, que ha habido más de 350 asesinatos que están en condiciones de impunidad. Es decir, yo no sé si eso sería encantamiento, cinismo o simplemente pues una actitud de simplemente de servilismo político de un funcionario de un organismo internacional que tendrá algunos intereses que está buscando. Ahora, ¿qué ganó Mossi al exhibirse de esa manera obsequiosa que mucha gente considera que fue más allá de cualquier límite de lo que podría ser una cortesía diplomática al exhibirse de esa manera? ¿Ganó algo? ¿Ha sumado votos acaso? ¿El voto de Costa Rica, el voto de Panamá, el voto de otros países y los socios extrarregionales del BESIE como España, por ejemplo, o Taiwán, con el que el gobierno de Nicaragua rompió relaciones? Esas son las preguntas que yo me haría, ¿no? No tanto de que si Mossi está mareado por el encanto de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sería un caso extraño, ¿no? Pues no es que la clase política hondureña tampoco tenga tanto feeling, ¿verdad? Así es que no es tan distinto de lo que él ha visto en su país. Mira, ¿qué dijo? Que dentro de 2 años el agua del lago Solotlán va a ser bebible. Pues creo que le deberíamos de empacar una botellita en el 2024 para ver si se la bebe. Pero es sorprendente las cosas que ese señor llegó a decir. No, Iván. No gana nada. De hecho, Ortega, como socio político, más bien aprovecha la quemada que se está pegando Mossi, porque incluso en la transcripción literal que manda la primera dama del encuentro, dice que es el encuentro con el hermano Dante Mossi, pues, o sea, esa es la palabra con la que lo describe desde un principio. Entonces, es un halago correspondido, ¿me entendés? El servilismo es correspondido con ese halago, pues, y obviamente Ortega, pues, está aprovechando eso políticamente para hacer como una feria de promesas, pues. Iván, pero también esas promesas de Mossi, para que se concreten, ¿dependen solo de Mossi o qué papel juegan también los países socios del BESIE que no asistieron a la inauguración? Bueno, Mossi como presidente ejecutivo en realidad es eso, el ejecutor, pero de las decisiones que toman los directores del banco, que son los que, pues, o los gobernadores que se reúnen creo que una vez al año, no sé. Pero no es una decisión de él, él lo que hace es ejecutar lo que sus directivos le mandan. Así es que sí, habría que ver, pero de todos modos él dijo que eso ya estaba bastante avanzado. Y al final, por ejemplo, en el caso del mercado regional de deuda, no sería algo que se va a hacer solo para Nicaragua, de modo que probablemente sí lo lancen y cada país verá cómo encanta a los inversionistas. En todo caso, hay que poner en el radar de la opinión pública lo que ocurrirá en las próximas semanas, en los próximos meses con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los colegas periodistas, analistas que yo he consultado en Honduras, lo que transmiten es que hay una situación de incertidumbre en la relación de Mossi con el propio gobierno de Xiomara Castro. Otros dicen que Xiomara Castro necesita del BESIE urgentemente porque es un gobierno que está en una condición económica precaria y requiere de muchos préstamos. Y de hecho todos los socios del BESIE necesitan del BESIE para desarrollar sus proyectos de inversión pública. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo una institución regional puede ir más allá de lo que le corresponde en materia de, digamos, apoyar y financiar proyectos de inversión pública frente a un gobierno que masacra a la población, se roba las elecciones, persigue a los ciudadanos, le niega la atención de salud a aquellos que son heridos cuando se presentan situaciones como las que ocurren en abril. Y bueno, todo ese tipo de situaciones deberían de alguna manera de constituir una especie de salvaguarda para la institución financiera en relación al tipo de respaldo que finalmente se convierte a esta política de un régimen dictatorial. Debe ser bastante complejo el manejo de los equilibrios de los diferentes países dentro del banco, porque todos quieren tener más acceso a fondos para desarrollar proyectos de infraestructura, para desarrollar proyectos de inversión social. Lo que verdaderamente, lo nuevo que está ocurriendo
en este caso es que prácticamente está llevando a esta institución al límite. Mucha gente está diciendo, bueno, hay que reformar al menos algunos de los estatutos básicos del BESIE para efectos de poder definir una política sobre qué pasa pues cuando uno de los socios se convierte en lo que se ha convertido el régimen de Ortega, que es una dictadura, no es simplemente un régimen autoritario, es una dictadura totalitaria, una dictadura que acaba de eliminar la personería jurídica de Operación Sonrisa y también está persiguiendo a otro tipo de instituciones como FUNIDES, que es uno de los actores claves del análisis económico y social del país, o el Centro Humboldt. Entonces, ¿cuál es la lógica de un gobierno que verdaderamente está imponiendo un régimen totalitario en Nicaragua con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica? Pasemos a otro tema. Cindy, vos estuviste la semana pasada en Ciudad Juárez, en la frontera de México y Estados Unidos, conversando y conociendo de primera mano la situación de los migrantes nicaragüenses. ¿Cuál es el balance de lo que pudiste ver? Y por el otro lado, ¿qué dice el gobierno de México sobre esa política de prácticamente convertirse en una especie de retén, de colador de los nicaragüenses que quieren viajar a Estados Unidos? ¿Y qué dice el gobierno de Estados Unidos? Empecemos por la situación de los nicaragüenses. Bueno, fuimos a Ciudad Juárez, que está colindando con El Paso, Texas, porque es el epicentro del restablecimiento de una política migratoria estadounidense que se llama Quédate en México, o MPP, que lo que hace es regresar a solicitantes de asilo a México y les dice quédense ahí mientras las cortes estadounidenses evalúan su petición de asilo y les decimos si pueden entrar o no. Esa política se restableció en diciembre y resulta que la mayoría de afectados, el 60%, son nicaragüenses. Entonces, esos nicaragüenses están quedando parados en Ciudad Juárez. Y es una situación pues bastante trágica, porque lo que vimos ahí en Ciudad Juárez es que encontramos testimonios de personas que, como las más de 87,000 que salieron el año pasado, pues quieren llegar a Estados Unidos, le urge, porque van huyendo ya sea de una pobreza extrema o de persecución política grave o una combinación, pasan por México, quedan traumados por una serie de situaciones que van desde presenciar secuestros, ser extorsionados, pasar hambre, maltrato, llegan a Estados Unidos, entran y les dice se van a regresar, y ellos sienten que no pueden quedarse pues en un lugar con tanto peligro. Ciudad Juárez es lamentablemente una de las ciudades más violentas del mundo y estos nicaragüenses pues están en albergues prácticamente encerrados, sin poder salir, con el temor de que sean secuestrados en cualquier momento. Entonces, bueno, hablamos con estos nicaragüenses. Me parece que lo más novedoso del trabajo que hicimos junto con el colega Tim Rogers fue, uno, ver que no todos los nicaragüenses pasan. Estábamos retratando los testimonios de personas que habían llegado a Estados Unidos. Esas los tenemos en Nicas Migrantes y nos cuentan cómo hicieron y cómo pasaron al centro de detención y cómo finalmente lograron reunirse con sus familiares. Pero no habíamos contado las historias de las personas que lamentablemente pues no logran llegar y se quedan varadas en un limbo por estas políticas migratorias como el MPP, que existe gracias al presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump. Él puso esa medida entre 2019 hasta febrero de 2021. En ese momento fueron 70,000 los retornados. En ese momento no eran tantos los nicaragüenses. Luego, cuando llegó el presidente Joe Biden, él canceló esa política migratoria, pero una orden de la Corte Suprema estadounidense pues ordenó que se restableciera la política, nuevamente está en pie, y consultamos a las autoridades estadounidenses sobre por qué la mayoría de seleccionados para el programa son nicaragüenses y no hubo una respuesta. Simplemente sabemos que la mayoría son nicaragüenses, la mayoría son hombres, y que inclusive nos topamos con el caso de dos mujeres nicaragüenses que aparentemente son las primeras en ser también
sometidas a ese programa MPP que les obliga a quedarse en México. Encontramos también, Carlos Fernando, que hay otros nicaragüenses que se quedan varados por otra política migratoria que se llama Título 42. Esa también es un estatuto de salud pública que Donald Trump empezó a usar en medio de la pandemia de coronavirus para expulsar migrantes, supuestamente para detener la propagación del coronavirus. Eso le sirvió para expulsar a más de 1 millón de migrantes. O sea, era efectiva en ese sentido que con lo que buscaba Trump. Y cuando llegó Biden a la presidencia, la mantuvo. Y es así como hoy día siguen expulsando a decenas, centenares de migrantes. La mayoría no son nicaragüenses. De hecho, es muy baja la cantidad en comparación con otras nacionalidades. Pero sí encontramos que por El Paso y Juárez, hay más nicaragüenses siendo retornados bajo el Título 42 y hay un aumento sustancial de 2021 a los últimos meses. Entonces hay que poner mucha atención para ver si es que Título 42 se va a seguir aplicando y que por tanto más nicaragüenses van a ser sujetos de esta política y simplemente van a ser rechazados. Dan la vuelta y están de nuevo en México. Las autoridades mexicanas ni siquiera toman sus datos y se encuentran simplemente, digamos, como de nuevo en una especie de limbo. ¿Qué nos dijeron las autoridades? Hay una relación entre este rechazo, que es realmente una expulsión de Estados Unidos, un rechazo, quédate en México, y por el otro lado, esas tragedias que hemos estado viendo de nicaragüenses y también centroamericanos que intentan cruzar hacia Estados Unidos en condiciones verdaderamente inhumanas, algunos en furgones. Acabamos de ver la historia de esta joven nicaragüense embarazada que murió asfixiada prácticamente en un furgón, o de la niña que intentaba cruzar el río Bravo junto con su madre y se soltó en un momento trágico mientras cruzaban en medio de la corriente y perdió la vida. Y seguramente hay muchos otros casos de este tipo. Es decir, si no hay una migración segura, si no hay canales que permitan que se pueda ejercer ese derecho, prácticamente se está empujando a los migrantes a caer en manos de coyotes o de redes de crimen organizado e indiscriminada que están desembocando en este tipo de tragedias. Las autoridades mexicanas lo que nos dijeron, que fue bastante complicado lograr dar y que nos dieran algún tipo de respuesta, pero cuando la dieron, pues en lo que se enfocan ellos es, bueno, nosotros damos la asistencia humanitaria que se nos requiere, que podemos dar, hasta donde nosotros podemos, nosotros ayudamos a estos migrantes, ya sea a través de nuestras redes de albergues que tenemos desde lo federal, pero también con los albergues privados, o bien pues también ofrecemos la posibilidad a los migrantes de que retornen a través de buses que los llevan hasta Ciudad de México. Nosotros les podemos ayudar a que regresen a sus países. Y sobre las políticas estadounidenses, pues básicamente ellos también no saben qué esperar. Era interesante porque hablábamos, por ejemplo, con un funcionario de la municipalidad de Juárez y lo que nos decía es que no se sabía qué esperar de las autoridades estadounidenses, porque ¿qué pasa? Ellos ejercen de manera discrecional sus políticas migratorias y entonces es como una lotería. O sea, así como de repente puede que vayan varios nicaragüenses y logren pasar y logren que se les permita hacer su solicitud de asilo en Estados Unidos, puede que de repente empiece a cambiar la tendencia y que sean más los migrantes que empiecen a ser retornados, ya sea bajo MPP o bajo Título 42. Se supone que hasta ahora hay un número determinado de 35 personas diarias que pueden recibir por Juárez bajo MPP y que se suponía que la mayoría eran hombres, pero ya vemos que eso cambió. Justamente el día que estuvimos encontramos a esas dos mujeres. Entonces realmente eso es completamente a discreción de las autoridades. Lo que sí dicen los funcionarios de Biden, entre ellos Brian Nichols, el secretario adjunto del Departamento de Estado para los asuntos del hemisferio oeste, es que ellos no están de acuerdo con esa política y que están esperando a ver si la Corte en una apelación elimina el MPP y eso pues termina con este sufrimiento de estos nicaragüenses que están varado. Esa es la situación. Nosotros conversamos, yo estoy en contacto todavía con las personas que entrevistamos, un par de jóvenes que sufrieron persecución política del partido, de miembros del partido sandinista, de la policía, y que están pues con mucho temor porque realmente sienten que sus vidas peligran
en esa situación en la que se encuentran. Y Carlos Fernando, es importante notar que el flujo migratorio de Nicaragua hacia Estados Unidos no deja de crecer. Ya ahorita en los cortes de enero-febrero son 25,000 las detenciones de nicaragüenses en fronteras estadounidenses. A propósito de la migración hacia Estados Unidos y también hacia Costa Rica, este domingo en el programa de esta semana les presentaremos un avance de una encuesta que auspició Confidencial y que hace sobre migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que fue realizada por el Diálogo Interamericano, coordinada por el politólogo Manuel Orozco. Se realizó una encuesta entre 1,100 nicaragüenses en más de 40 puntos en distintas provincias de Costa Rica, principalmente San José, Alajuela, Heredia, sobre todo en lugares que están cercanos al punto donde los nicaragüenses acuden a enviar remesas familiares a Nicaragua. Y el domingo les vamos a presentar algunos de estos resultados sobre cuáles son las condiciones en que están los nicaragüenses que han solicitado refugio a Costa Rica en los últimos 4 años, es decir, aquellos que llegaron a Costa Rica después de la crisis de 2018. Hay una población nicaragüense migrante mucho mayor que vino a Costa Rica quizás desde hace más de 10 años y que está en una condición distinta. Pero bueno, la tendencia es que la migración aumentará. Lo llamativo, lo impactante es que ahora el flujo migratorio hacia Estados Unidos todavía es mucho mayor que el que se está produciendo hacia Costa Rica. Este domingo vamos a hablar más a fondo sobre este tema, que también esperamos se pueda abrir y compartir con toda nuestra audiencia en Nicaragua, en Costa Rica y en Estados Unidos. Octavio, Brian Nichols habló no solamente de la política migratoria de México hacia Nicaragua y la relación que esto tiene con Estados Unidos, sino también sobre la crisis política nicaragüense y también sobre la opinión que tiene el subsecretario de Estado de Estados Unidos sobre la aplicación de la ley Renacer y el tema del CAFTA, el estudio, el análisis que iban a hacer sobre la situación de la participación de Nicaragua en el CAFTA. ¿Qué fue lo que dijo Brian Nichols? Mira, las declaraciones de Nichols llaman a una preocupación de todos los nicaragüenses, pero dejan claro que la responsabilidad está en manos del régimen de Ortega, porque dice que el régimen de Ortega es el que se está autoexcluyendo, ¿no?, al irrespetar los derechos humanos. Lo interesante, ¿verdad?, de la comparecencia es que él describe un panorama regional, ¿no? Usa el ejemplo nicaragüense, califica a Nicaragua como una dictadura en todo el sentido de la regla, pero también habla de la importancia de lo que significa la democracia en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos y describe un panorama muy diverso, pero que obviamente hay un retroceso en la región en el tema de democracia. O sea, el caso de Nicaragua es visto como, no lo dice así, pero se entiende en la descripción que hace como el peor ejemplo en la región. Y luego también él habla también de los problemas que hubo, lo que hay, por ejemplo, con Bukele, el trabajo constructivo que quieren hacer con la presidenta Castro. Pero en todo momento deja claro que el tema de la democracia es un tema central en la estrategia que la administración Biden está llevando a cabo con el gran problema migratorio que tienen, del que Nicaragua pues obviamente forma parte y del que habló Cindy anteriormente, y que se centra en varios pilares. El primero, el tema de la democracia; el segundo, un esfuerzo que están haciendo con el sector privado para hacer inversiones que crean oportunidades a los migrantes y evitar de que se vayan para Estados Unidos. Y el tercer punto es el respeto al Estado de Derecho. Pues nosotros estamos aplazados, pues como se puede entender, todo lo que ha ocurrido en el país, estamos aplazados en todos los términos democráticos posibles
Y a eso yo creo que él se refiere cuando habla de un mal ejemplo en el caso de Nicaragua. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues ya esa es una tragedia. Pues a mí, francamente, cada vez que yo veo los testimonios de los que habla Cindy, que uno revisa, por ejemplo, el Instituto de Migración y ve los testimonios de cómo los migrantes arriesgan sus vidas, ¿verdad?, para intentar tener un panorama distinto, pues a mí se me parte el corazón, pues. Yo creo que a todos los lectores le ocurre lo mismo. La verdad es que este régimen no está interesado en darle un futuro a los nicaragüenses, pues, porque lo que están promoviendo es una radicalización más del modelo, y eso pasa por todo el tema de los presos políticos de los que hablaste al principio, pues, o sea, el tema de los presos políticos, haberle conculcado las libertades a los nicaragüenses. Hoy por hoy estamos, pues, en un abismo, pues, la verdad. Javier, lo que decías es bien importante de cómo, o sea, el régimen al final no ofrece un futuro, una posibilidad de mejora económica a su población, y eso, pues, tiene que ver con lo que decía también Nichols, ¿no?, de Nicaragua se autoexcluye del CAFTA y se autoexcluye de una serie de posibilidades de crecimiento económico, de inversión, y precisamente por eso lo decía, al final si no existe institucionalidad, democracia, derechos humanos, los inversores no van a llegar a Nicaragua, y si no van a llegar a Nicaragua no, difícilmente va a haber algún tipo de crecimiento, de posibilidad de empleo. Entonces es parte de un círculo, y precisamente por eso a Estados Unidos le interesa tanto el tema de que haya democracia en los países para que haya crecimiento económico y finalmente no hayan estos flujos migratorios tan grandes que finalmente afecta a Estados Unidos, no es parte de un todo. Ahora, esta falta de perspectivas de futuro, que es lo que está detrás de la desesperación de la gente para emigrar, no solamente de los jóvenes perseguidos, sino también incluso, lo decía Iván la vez pasada, de gente que tiene trabajo y trabajo relativamente bien remunerado, pero dice, bueno, tengo trabajo hoy, pero no sé lo que va a pasar con mi familia dentro de 6 meses o dentro de un año, y empiezan a planificar cómo migrar. También está afectando a personas que trabajan dentro del sector público, trabajadores del Estado, servidores públicos. Una de las noticias más leídas de Confidencial esta semana precisamente recoge ese malestar o esos testimonios de trabajadores del sector público que, a pesar de la censura, a pesar de las prohibiciones, a pesar de la persecución, simplemente quieren contar lo que están viviendo. Y hay un trabajador del sector público cuya identidad, lógicamente, tenemos que proteger, y él dice lo que es el titular de la noticia, dice: Daniel Ortega gana en un mes más de lo que yo gano en un año. Y la queja de estos trabajadores, que no son los miembros de la cúpula, no son los magistrados, no son los diputados, no son los ministros de la cúpula de Daniel Ortega, que lo salen aplaudiendo en esos pocos eventos en los que comparecen una vez cada 30 días, se quejan primero de la vigilancia partidaria. Nadie confía en sus vecinos, ni confía tampoco en sus colegas de trabajo, porque todos están siendo vigilados. Los policías están siendo vigilados por otros, los coroneles están siendo vigilados por otras instancias dentro del ejército, y en los ministerios, en los distintos poderes del Estado, hay una estructura de vigilancia política que pareciera que es el principal problema que enfrenta la gente, igual que el problema salarial, igual que los ajustes salariales han sido bastante pequeños y que no cubren la canasta básica, o que mucha gente es obligada a participar en actos partidarios. El tema de la vigilancia, de sentirse espiado, de sentirse observado, de no tener derecho a una libertad básica, empieza a convertirse en una causa de malestar dentro de los trabajadores del sector público. Y nosotros los invitamos a que sigan brindando información y vamos a seguir protegiendo sus identidades para poder seguir contando estas historias, porque es parte de la realidad. Este no es un problema
de solamente de las personas que son la mayoría del país y que se han comprometido en la búsqueda de un cambio, que participaron en marchas, que participaron en protestas, que han hecho declaraciones públicas, también los que están dentro del gobierno están siendo sometidos a este mismo tipo de presión y de vigilancia. No sé qué impresión tienen ustedes, si han conversado con algunos de estos de estas fuentes que están brindando estas informaciones. Sí, justamente en el reportaje de Ciudad Juárez, El sueño americano se esfuma a un paso de la frontera. Una de las personas que entrevistamos del departamento de León era una persona trabajadora del Estado, sí, trabajaba para una institución pública. Se mostró bastante recelosa al inicio para hablar, creo que por el mismo temor, ¿no? De, aunque esté en México, me da mucho miedo por mi familia, etcétera. Finalmente accedió a conversar con nosotros y lo que nos decía es que estaba completamente exhausto de la presión que estaban poniendo sobre ellos, sobre él y sus compañeros de trabajo, a quienes les pedían cada vez más y más horas de trabajo, sobre todo muy cerca de la elección o la votación de noviembre. Les pedían que sacaran mucho más trabajo para mantener contenta a ciertas personas y así asegurar ciertas cantidades de votos para el Frente Sandinista. No había pago de horas extras, el salario se mantenía congelado y les pedían cada vez mayor compromiso con las actividades partidarias. Y al final la decisión fue, me voy. Y me dice que no es el único en esa oficina del Estado. Entonces realmente esto de la migración igual no es que solamente se está yendo la gente que está en desacuerdo o que no tiene nada que ver con el gobierno, gente que también está cansada de ese modelo en el que tiene que haber pues una rendición total y completa de su tiempo y hasta de sus pensamientos, quisieran ellos, ¿verdad?, hacia el gobernante Frente Sandinista. Es que es un modelo cínico además, o sea, porque lo que dice la frase que da el trabajador en el reportaje de Confidencial se refiere, por ejemplo, al salario. O sea, no solo sufren por todo este espionaje, por toda esta violación de derechos, sino que también los ingresos son muy bajos. Pues, y si lo comparas con lo que publicamos en Confidencial de los grandes salarios que tiene la familia gobernante, obviamente es indignante. Pues, o sea, porque esto desde las tarimas son bravos, ¿verdad? A decir que defienden los intereses de los pobres, que los representan, ¿verdad? Y que luchan por un país mejor y están haciendo una revolución, ¿verdad? Pero en realidad lo que estás viendo vos es un enriquecimiento brutal de parte de ellos y estás viendo al otro lado a la gente sufriendo las consecuencias de este totalitarismo. Las personas con las que hablé, había personas con salarios de 7.000 y otras de 42.000. Y sin embargo, para todos la sensación era la misma. Para los de 7.000 era, ok, con esto sobrevivo, pero no puedo cambiar nada de mi realidad material. Los de arriba de 40 sí podían, pero sentían que el país no tenía mayor cosa que ofrecerles. De que, no, que quedarse en Nicaragua significaba que no tenían la esperanza de mejorar, pero pues, como si puede hacer un joven en cualquier otro país con una economía más desarrollada, pero que en el caso nuestro era, pues sí, simplemente puedo darme estos gustos, pero no una mejora sustancial de sus vidas. Y eso les crea a la gente una gran desesperanza. También con los casos que estaba mencionando de los trabajadores públicos, estaba recordando otro caso, alguien que entrevisté hace más de un año y me decía, nos tienen controlados por medio de un grupo de WhatsApp, pero nosotros ya hemos encontrado la forma de hacer que cuando nos envían los mensajes y esas cosas, no enterarnos, silencian esa cuenta en particular, y luego un día las descargan todititas para que parezca que ya lo leyeron, pero ellos no se dan por enterados, pues, y tratan de mantener su sanidad mental manteniéndose al margen de toda esa información, toda esa propaganda que les envíen enviando o ese control que tratan de hacerles por WhatsApp. Vamos al tema del impacto que puede tener la cancelación de la personería jurídica y la eliminación prácticamente en algunos casos de estas nuevas 25 organizaciones sin fines de lucro que, como decía antes, se suman a otras 114. Es decir, estamos hablando ya de casi 140 organizaciones no gubernamentales. Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que estaba relacionada con la promoción del periodismo independiente y la libertad de expresión, FUNIDES, que tenía que ver con
la realización de estudios económicos y sociales, el Grupo Cívico Ética y Transparencia, que era un observador electoral, la Asociación Voces Vitales de Nicaragua, que promovía liderazgo de jóvenes y mujeres, Fundación Libertad, Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, el Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica, FOBECA, que proporcionaba becas para que estudiantes de alto rendimiento académico pudieran estudiar en este colegio con una beca. La Asociación El Fondo de Desarrollo Local, que ya lo mencionamos antes, la Asociación Operación Sonrisa. Y luego hay otras como la APN, la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, CEJUTCAN, que dirige la abogada Lottie Cunningham durante varias décadas, ha sido uno de los pilares de promoción de defensa de derechos humanos en la Costa Caribe, el Centro de Prevención de la Violencia, CEPREP, la Fundación Ágora Partnership, que promueve inversiones y fondos semillas para el desarrollo de empresas y emprendedurismo, FATCANIC, la Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, el Centro Humboldt, relacionado con la gestión ambiental, la Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua, y todavía faltan más, la Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua, la Asociación Club Harvard de Nicaragua, la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, el Club Social de Matagalpa, la Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia, la Fundación Colpin Nicaragua, el Instituto para la Observación para la Democracia y Derechos Humanos, IDH, el Centro Cristiano de Derechos Humanos y, por último, la Asociación Cívica Democrática Nicaragüense. ¿Qué impresión tienen ustedes sobre el impacto de esta cancelación? ¿Podrán seguir algunas de estas organizaciones trabajando sin personería jurídica? ¿Qué repercusiones tiene el cierre de algunas de ellas y el impacto en los beneficiarios de los servicios que brindan a la población? En principio, Carlos Fernando, si estas organizaciones deciden de alguna manera continuar con la labor que venían ejerciendo, como ya lo han hecho otras como el CENIT, que usted mencionaba, a lo que se atienen es que recibirán mayor persecución por parte del régimen y de todo tipo de criminalización. En este caso, los mayores afectados es la población en general, pues los beneficiarios de todos estos proyectos sociales, humanitarios de estas organizaciones. En un régimen autoritario, no democrático como en Nicaragua, podríamos esperar de que cancelen o que vayan detrás de aquellas organizaciones que fiscalizan el poder, que promueven la democracia, que promueven los derechos humanos, pero también están detrás de cualquier organización, la verdad. De esta manera, para desarticular cualquier ONG que no esté alineada al régimen de Ortega y de Murillo. Usted mencionaba el caso de Operación Sonrisa. Ya antes ha pasado con otras organizaciones, incluso internacionales, como Oxford, también como la Fundación Padre Favreto, que atendía o que favorecía a la educación para personas y niños de pocos recursos en el norte del país. En el caso de Operación Sonrisa, también atendiendo a niños con malformaciones craneofaciales. Y por esa razón, lo que esto dice es que al régimen no le importa, no le interesa el valor o el aporte humanitario y social que estas organizaciones brindan y que el Estado no está en capacidad de atender, y por esa razón no le importa, simplemente está tratando de extender su control sobre todas las organizaciones a lo ancho y largo del país. Ahí está, también porque ellos no salen en la foto a la hora de que esto, de que se hace la promoción del trabajo, por ejemplo, de Operación Sonrisa. No hay nadie del gobierno en esa foto y por eso tampoco le interesa que continúen adelante con esa labor. Esa era una presión que siempre tenían desde hace años. Las fundaciones y organizaciones decían que había mucha presión de siempre dar el crédito al gobierno, a pesar de que tal vez no tuvieran nada que ver. No, pero hay que verlo también por los derechos, ¿verdad? Que están atacando ellos con la cancelación de toda esta personería. O sea, vos revisás
¿Qué te está diciendo el gobierno con esto? No me interesa la educación, no me interesa que haya elecciones libres, no me interesa que haya libertad de expresión, no me interesa defender el medio ambiente, no me interesa, ¿cómo que se llama?, la salud de los niños. Pues, o sea, ese es el mensaje que están dando. Ahora, antes, la persecución a los organismos no gubernamentales inició antes, pues, o sea, Cinco fue víctima en 2008. Yo me acuerdo que en ese momento lo que se debatía era la realidad a partir de o te convertías en una sociedad servil o realmente ejercías tu derecho como sociedad civil. Pues ahora lo que uno ve ya es la radicalización y la destrucción de todo lo que está, ¿cómo es que se llama? Antes metían las patrullas, ¿verdad?, a la oficina, y ahora lo que estás viendo es que están demoliendo todito a través de decretos donde anulan, pues, las personerías jurídicas del organismo. Entonces, pues, una etapa más de la radicalización, pues, pero que atenta directamente. Yo no sé cómo Otegi Murillo, por ejemplo, le va a explicar a los niños beneficiados, a los familiares de los niños beneficiados con Operación Sonrisa, cómo, por qué, están haciendo esto. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Yo creo que el discurso va a ser: nosotros vamos a hacerlo, nosotros podemos hacerlo y nosotros queremos hacerlo para ustedes, y no queremos que nadie más haga para ustedes esto, porque nosotros queremos que ustedes solo dependan de nosotros. Me parece a mí que por ahí es la intencionalidad y el discurso es ese, como ha sido, como fue con lo de las universidades. Las universidades no van a cerrar, nosotros las vamos a tener bajo nuestro control para que bajen los precios, para que la educación mejore, pero al final de cuentas lo que se busca, pues lo que decía Elmer, no un control, y que la población dependa enteramente del régimen, ¿no? Y a mí lo que me preocupa sobre todo es la pérdida del tejido social, o sea, cuántos años, cuántas décadas de trabajo, cuánto trabajo tomó que llegaran estas organizaciones a ser lo que son. Operación Sonrisa, cuántas personas han trabajado a lo largo de los años para construir redes de apoyo en Nicaragua, fuera de Nicaragua, para traer a estos doctores, y todo eso tirado a la basura. Entonces, aunque mañana mismo se fuese el régimen, o sea, ¿cuánto tiempo va a tomar para recuperar todas esas redes, todo ese tejido social que se tiró, pues, a la basura, simplemente porque precisamente no quieren que exista ningún tipo de autonomía y de organización ciudadana? Y el problema es que lo hagan, porque o no lo hacen o lo hacen de manera ineficiente. En el caso de Oxfam, por ejemplo, que tenía muchos proyectos enfocados en la costa Caribe, o sea, un territorio que sabemos que durante la historia ha sido abandonado por los diferentes gobiernos y que hay mucha precariedad. Había muchos proyectos de asistencia humanitaria, especialmente recientemente con los huracanes Eta y Iota, que provocó muchos estragos, y hay mucha gente que necesita apoyo y asistencia humanitaria. Entonces, precisamente el régimen lo que quiere es, a través de los canales, como decían ustedes, que le agradezcan, ¿no?, al comandante y a la compañera Rosario, al final, por vivir, pues, en un país que no hay esperanza para nadie y que la gente está saliendo porque está en busca de nuevas oportunidades y poder vivir en libertad. Pero esa es la lógica irracional de una dictadura que se lanza completamente, pues, al totalitarismo. Dice: nosotros somos los únicos intermediarios entre con la población. No aceptan a ningún otro, no importa si esta es la Iglesia Católica, cuya organización Caritas, por ejemplo, ha sido desde hace mucho tiempo restringida y perseguida por el gobierno, porque Caritas desarrolla muchos programas. No importa si son programas de servicio social, si son de salud, si son de educación, si son de promoción de derechos, si son de medios de comunicación. El Estado pretende monopolizar esa relación con la sociedad, que a final de cuentas se termina reduciendo a esta supuesta conexión entre el comandante y la compañera con la población. Y todo el mundo sabe que eso es una gran mentira, porque todos los días la señora Murillo, dentro de 3 horas, va a salir hablando en ese monólogo oficial y nadie le escucha. Es decir, el Estado no tiene capacidad ni de anular a la sociedad civil. Sí la puede perseguir, sí la puede arrinconar, pero no la puede sustituir ni la puede eliminar por la labor que desarrolla. Y ahí uno ve la diferencia, a propósito de lo que hablábamos antes
del BESIE y, por ejemplo, la Unión Europea. Yo recuerdo perfectamente bien cuando se iniciaron estas embestidas contra las organizaciones de la sociedad civil, en el caso de Cinco en 2008, en ese momento yo era presidente del Centro de Investigación de la Comunicación, y cuando se empezaron a producir estos ataques, la Unión Europea presentó un pronunciamiento bien claro. Ahí empezaron las tensiones con el régimen de Ortega, cuando estaba acá la embajadora Francesca Mosca, y la Unión Europea dijo: la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de una democracia en una sociedad, y por lo tanto rechazamos que el gobierno de Nicaragua persiga, acose o intimide, esos eran los términos en ese momento, a organizaciones no gubernamentales, que no se les cerró la personería jurídica. Entonces les tomó 10 años después hacerlo, ya cuando se inició esa nueva etapa, pero veamos dónde estamos hoy. Hoy ya no son 8 organizaciones como en 2018, sino que son casi 140, cubriendo los más variados servicios y las más variadas implicaciones, incluso en el territorio nacional. Si se fijan ahorita en esta acción, hay varias eliminación de fundaciones que están directamente relacionadas con la Costa Caribe. Antes está el caso del padre Fabretto que mencionaba Elmer en el norte. Y a propósito, hay un tema solamente para cerrar un poco esta plática del que hablamos la vez pasada, pero no conocíamos en ese momento el pronunciamiento final oficial del Vaticano sobre la situación del nuncio. El viernes pasado hablamos de la expulsión del nuncio. Era una expulsión de facto, confidencial, cubrió sistemáticamente todo lo que el gobierno ocultó y lo sigue ocultando al día de hoy. Es decir, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han dicho una palabra sobre la mayor crisis diplomática que ha producido su gobierno, que se proclama cristiano, solidario y socialista, y expulsó al nuncio apostólico de la Iglesia Católica. Ya no es un secreto, ya no es simplemente un resultado de una investigación periodística, que es nuestra obligación informar lo que el gobierno calla o lo que pretende ocultar. Ahora lo dijo el Vaticano alto y claro el sábado pasado, cuando dijo: esto es un acto grave, es un acto unilateral, es un acto que no representa el sentimiento de la población nicaragüense, y abiertamente dicen: bueno, fue expulsado. Eso no es usual. Muchas personas se sorprendieron con esa claridad, con esa contundencia con la que el Vaticano se pronunció ante esta crisis. Tampoco se puede tapar el sol con un dedo. La pregunta ahora es: el Papa Francisco, ¿qué acciones va a promover? Es decir, ya no tiene nuncio en Nicaragua. Y es curioso que, o no curioso, pero de alguna manera hay un reconocimiento del gobierno de Nicaragua que no habrá una relación de embajadores, por lo menos por un tiempo importante. Porque lo primero que hizo el gobierno fue quitar a una persona que tenía en Roma y nombrar a Yara Pérez, pero no como embajadora, sino como encargada de negocio en la Santa Sede. Yara Pérez, que fue la segunda de la Procuraduría y después procuradora y después embajadora ante Colombia, ahora la mandan, de ser embajadora, la mandan a encargada de negocio al Vaticano, con lo cual el gobierno está reconociendo de que este deterioro que ha causado en las relaciones con el Vaticano va a tener consecuencias. Y bueno, la pregunta es: ¿el Papa Francisco finalmente va a pronunciarse o va a asumir en su diplomacia pública y en su diplomacia privada una actitud que se corresponda a la gravedad de esta situación, en la que no solamente los obispos están siendo perseguidos y está el obispo Silvio Báez en el exilio y el padre Edwin Román prefiere no venir a Nicaragua porque sabe que su vida corre peligro, sino que también el propio nuncio apostólico Valdemar Sommertag fue expulsado por la fuerza por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo particularmente no esperaría mucho, tal vez, del Papa Francisco por la manera ambigua en la que se refiere a las crisis, y en el caso de Nicaragua nunca lo ha hecho de manera directa, y lo está pasando, y está pasando ahora con la crisis de Ucrania. Por ejemplo, todos sabemos lo que pasa en Ucrania, una invasión, una agresión de Rusia hacia este país independiente,
Y bueno, y el Papa Francisco ante esta crisis simplemente pide el cese a la guerra, pero no califica realmente cómo se caracteriza, al menos la iglesia, o se ha caracterizado la iglesia en tiempos de crisis en Nicaragua, de llamar las cosas por su nombre, pues, y realmente... Elmer, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes esperaba ese comunicado del Vaticano del sábado pasado? Yo confieso, yo no lo esperaba. No, y hay algo importante, no, creo que también es primera vez que hablaban de presos políticos en una comunicación del Vaticano. Yo creo que eso también es muy importante. No, pero además decir con todas las letras que le retiraron el beneplácito, es decir... Es eso así claramente, o sea, no lo había visto yo nunca en una comunicación relacionada sobre todo esta crisis, porque hay que ver todos esos incidentes que ocurrieron, que fueron materia de una nota en Confidencial, que fueron los que llevaron a tomar esa decisión. Yo creo que el que debe haber molestado más a la pareja dictatorial fue precisamente que él haya decidido viajar el día en que él asumía. Pero no, yo te corrijo, él no decidió viajar, eso es una decisión del Vaticano. Es decir, el nuncio no es que dijo voy a aprovechar para hacer una visita familiar porque el 10 de enero no voy a estar desocupado, no, esa es una decisión de Roma. Y en ese momento, la decisión del viaje, pues. Y en ese momento se empieza, digamos, a calentar esa confrontación. Es decir, el mensaje del Vaticano es no vamos a otorgarle ningún grado de reconocimiento o de legitimidad al resultado de la elección que se produjo en Nicaragua. Es una manera de decirlo. El nuncio no estará presente ahí. Y sí, hubo otros gobiernos que sí estuvieron a través de embajadores, como es el caso del embajador de Argentina, que tuvo ya su propio fiasco. Y por el otro lado, bueno, México mandó a un encargado de la Cancillería, dicen ellos, de la Cancillería, no de Ciudad México, de la Cancillería de la Embajada de Nicaragua, y en medio de ese vacío, obviamente eso tuvo un costo, pero cuando el nuncio regresó a Managua, y eso nosotros lo hemos comprobado con diferentes fuentes, lo llevaron directamente a la Cancillería a reunirse con la vicecanciller Arlette Marenco, quien le transmitió el mensaje de las más altas autoridades del país, diciéndole queremos que usted no hable de los presos políticos, queremos que usted no hable de los juicios políticos que se están llevando a cabo en la cárcel. Es decir, creo yo que esos son los elementos que van definiendo esta crisis, que finalmente desemboca en un acto de fuerza. El acto de fuerza es la expulsión, y ocurrieron muchas otras cosas más en esas 24 horas antes de la expulsión del nuncio apostólico. Pero bueno, veremos qué pasa en la política del Vaticano hacia Nicaragua. Hay quienes dicen, bueno, la conferencia episcopal ahora está en una condición de desprotección. Otros dicen, bueno, la conferencia episcopal quizás ahora estará más libre, porque tampoco vamos a negar o a ocultar que el nuncio tenía una influencia de cierto, vamos a ver, tal vez la palabra no es control, pero sí tenía una influencia de condicionamiento a la acción de la conferencia episcopal. Y bueno, tiene la palabra también Monseñor Carlos Enrique Herrera, Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Solórzano, los obispos que prácticamente representan ese liderazgo moral en el país, que sigue ahí a pesar de la persecución y a pesar de la intimidación del régimen. Lo dijo claramente Monseñor Herrera en una declaración reciente: hay miedo en Nicaragua, y es importante que lo diga el obispo, y que lo repitan también los sacerdotes, porque a final de cuentas la Iglesia Católica tiene un liderazgo moral, su voz se escucha, su voz tiene resonancia, y con o sin nuncio podrá seguir ejerciendo esa labor de liderazgo espiritual para los nicaragüenses. Y la expulsión del representante del Vaticano es también un mensaje para el resto de los embajadores. Si expulsamos a esta persona que proviene de una, que representa a una entidad de tanto prestigio como el Vaticano, pues igual cualquiera de ustedes, así que es una advertencia para cualquiera de ellos.
Bueno, ya había pasado con el caso de España también antes. Uno también se pregunta cuál es la estrategia de diplomacia o de política exterior del régimen, ¿verdad? Que no hay. No hay. Mira, el aislamiento. Como Vaticano ese día. Hay un punto bien importante del comunicado del Vaticano, y es que el Vaticano hace una diferencia entre Ortega, el régimen, y lo que es el pueblo de Nicaragua, lo que marca también una gran distancia y está esbozado pues, en un comunicado oficial. Sí. O sea, eso para mí, eso que diga que el pueblo es profundamente cristiano y que esto no refleja los sentimientos del pueblo, la situación del nuncio para mí es clarísimo, pues ahí de la gran distancia que hay. Son las 10 y 16 minutos, llegamos entonces al final de Confidencial Radio, que siga esta conversación en sus hogares. Nosotros estaremos de regreso en este programa el próximo viernes y este domingo en esta semana a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, que como decía Elmer al inicio ya tiene 350 mil suscriptores. Nos sacaron de la televisión abierta y el sistema de cable y seguimos haciendo periodismo audiovisual en televisión en esta semana y esta noche en las plataformas digitales, de manera que nos vemos el próximo domingo en esta semana. Buenos días a todos y gracias. Esto es Confidencial. Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.